soy Carlos Gómez Centurión. Nací en San Juan, en el corazón de los Andes. Podemos decir que la cordillera siempre fue lo cotidiano para mí. La idea central de la exposición es mostrar plásticamente la cordillera de los Andes. Se diría que para transmitir su espíritu más íntimo hay que recurrir a diversas técnicas y disciplinas. No basta solo lo visual. Son necesarios todos los sentidos y más aún para poder así captar, por ejemplo, el sonido del espacio cordillerano tan especial, los olores de su tierra y su vegetación, las sensaciones térmicas, el viento tenaz, para luego además procesarlo en una profunda reflexión intelectual. Pintar en el lugar es diferente, porque es el cerro el que transmite su voluntad. La montaña se deja pintar si quiere, como quiera. El contacto con el viento, el vértigo, el calor insoportable, el frío intenso, la sequedad del clima, el agua turbia con los desarreglos que en uno provoca, diríamos que son los pulsos de la montaña. Entonces debo pintarla desde adentro, para así poder palpar su ritmo interno. Porque nos conocemos, la cordillera y yo. Estarán presentes en todo momento los fantasmas del mal tiempo, la presencia del peligro y de la muerte probable. En realidad, la montaña no es un lugar para la vida, salvo de unos pocos. Guanacos hasta cierta altura, cóndores que no la caminan y andinistas que la desafían. Hasta las plantas se achican cuando la montaña sube. Entre el 8 y el 25 de enero del 2003 convoqué a un grupo integrado por un cineasta, un sonidista, un escritor y yo, un pintor, que conjuntamente con un científico y un poeta conformaremos una propuesta plástica para este tema. Luego de 2 días de ascensión, ubicamos el campamento base en el Valle Alto del Río Colorado, al pie de la pared sur del Cerro Mercedario, el segundo más alto de América después de la Aconcagua. Valle de una aridez alarmante, desde donde divisábamos un panorama conmovedor. El Mercedario, el Polaco, el Alma Negra, el Cordón de la Ramada y varios glaciares, la Mesa, el Otrovsky, el Karpinski, amenazantes. Desde allí cada día salimos a conquistar y capturar lo que yo llamaría la naturaleza de las alturas. Realizamos el viaje a caballo y en mulas. Llevé mis telas y mi caballete, carpas para trabajar a la sombra y todo el equipamiento necesario. Cada día salimos a un sitio diferente y pude cumplir con lo que me había propuesto, pintar en el lugar, dentro del lugar. Sentir que la montaña se pinta a sí misma a través mío. El pintor es solo un medio para expresarse. La montaña tiene movimiento, acarreos, morenas, grietas, enormes y minúsculas piedras.
La vegetación se adapta a la altura. Las plantas pintan la montaña. Las piedras la estructuran. Le dan movimientos dramáticos a veces. Hombre y montaña son productos distintos, de procesos distintos, de una misma naturaleza. Todo esto había que registrarlo, como un entomólogo, como un botánico que está descubriendo nuevos mundos y tiene la necesidad de reconocer todo. Por eso la exposición se llama Digo la cordillera. Digo, vuelvo a crear. Hice esbozos, dibujos, telas, cartones, saqué fotos, filmamos, grabamos. Nos fundimos en el proyecto, escribimos y discutimos. En mi taller estoy pasando a grandes dimensiones los trabajos realizados arriba. La inmensidad de la montaña se traducirá en la inmensidad de las telas. La muestra se realizará en una gran sala donde se expondrá el material procesado en altura y en el taller. Grandes y pequeñas dimensiones. Mostraré la pequeña historia junto a la gran naturaleza. Se proyectará en las paredes imágenes filmadas de grandes dimensiones en contrapunto con las grandes telas. Y en pequeñas pantallas se proyectarán simultáneamente la descripción y raconto de la experiencia a modo de documentación. Se dirán los textos escritos arriba y procesados en el estudio. Se emitirán los sonidos registrados de modo apropiado. Se incorporará la mirada científica del fenómeno. Se dirán los poemas. Trataré de reproducir el temblor genuino de los Andes.